Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Y el resto. Un pacto para vivir. Muy bien, ya estamos en comunicación con Matías Di Santi, director de redacción de Chequeado, que en esta oportunidad nos va a traer dos nuevos chequeos. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a Citas de Radio. Soy Elisa. Hola, ¿qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a chequear al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que habló sobre, bueno, esta negociación paritaria que se está dando en la provincia, y dijo que, bueno, que el aumento que le han propuesto para este primer semestre del año 2018 le gana la inflación. Y también ha planteado que se mantiene el poder adquisitivo como se mantuvo en 2007, en 2017 y también en 2016. Y en Chequeado pudimos calificar, en base a los datos, esa afirmación como falsa, porque cuando uno revisa los datos, entre diciembre y junio de este año, los docentes recibieron un aumento del 13%, mientras que en el mismo periodo, el INDEC para la zona de Gran Buenos Aires midió una inflación del 16%, o sea que tenemos una pérdida en términos reales, o sea, contando la inflación, de 3 puntos, uh-huh. Y si nosotros tomamos todo el aumento que ha ofrecido la provincia del 16,7%, lo comparamos contra diciembre-julio también una pérdida de poder adquisitivo. Durante toda la gestión de Vidal, la pérdida de poder adquisitivo es de 5 puntos con respecto a la inflación. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la negociación que se está dando entre la provincia y los gremios docentes en ese territorio, uh-huh. Nos da un falso para el ministro Gabriel Sánchez Cini. Bien. El segundo tema tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no les traigo un chequeo, sino más bien les traigo datos sobre las causas que Cristina Fernández de Kirchner, porque el juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria a la expresidenta en el marco de la causa de los cuadernos que reveló el diario La Nación, de la mano de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini, uh-huh. Y mucho se habla de las causas de Cristina, y hoy les quería proponer pasar en limpio cómo está su situación en Comodoro Py. Perfecto. Porque la realidad es que en la actualidad la expresidenta enfrenta 5 causas judiciales en las que ya fue procesada, y en 3 de ellas espera un juicio oral. La primera causa que fue elevada a juicio fue la conocida como dólar futuro. El juez Bonadío ya la ha procesado por administración infiel en perjuicio del Estado, junto con otros funcionarios de su gobierno. Uh-huh. La segunda causa elevada a juicio fue por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Uh-huh. En ese expediente Bonadío pidió el desafuero de Fernández de Kirchner para poder detenerla, pero el Senado aún no ha tratado este pedido. Uh-huh. El juez la procesó en este caso por el delito de traición a la patria y encubrimiento, aunque bueno, luego la Cámara Federal solo mantuvo el delito de encubrimiento y revocó la acusación por traición. Va a ser juzgada por el Tribunal Oral en lo criminal federal número 8. Uh-huh. La tercera causa investiga el direccionamiento de obras viales para favorecer al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, una denuncia que hizo el actual ministro de Energía, Xavier Iguazel, cuando era el titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Uh-huh. En esa causa, Ed Corinis procesó a la expresidenta por asociación ilícita y será juzgada por el Tribunal Oral en lo criminal federal número 2. Y hay 2 expedientes que aún no llegaron a la etapa del juicio oral, pero que sí tuvieron un avance importante. El primero de ellos es la llamada causa Otesur, donde la expresidenta fue procesada por Ed Corinis por el delito de lavado de activos y asociación ilícita. También fueron procesados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Se investiga ahí el presunto lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones del Hotel Aldo Calafate, que está ubicado en la ciudad de Calafate. Y Cristina también fue procesada en la causa conocida como Los Sauces. Es un caso similar al de Otesur. Se investiga en este caso si los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López pagaron alquileres de propiedades de Los Sauces como retorno de las adjudicaciones de obra pública que recibieron entre el año 2013 y el año 2015. Uh-huh. La expresidenta y los empresarios fueron procesados por Bonadío, y este expediente ahora lo tiene el juez Ed Corinis. Los oyentes que escuchen dirán, bueno, tiene varias causas, ¿qué puede pasar si se la condena a la expresidenta?
En la causa por el memorándum con Irán se le acusa por encubrimiento y la pena es de 6 meses a 3 años de prisión, o sea, es una pena de pocos años. Es decir, una condena en esta causa podría ser de ejecución condicional y no iría a la cárcel. Pero en otras causas, como por ejemplo la causa de dólar futuro, se prevén de 2 a 6 años de prisión, y en los otros 3 expedientes en los que está acusada por asociación ilícita y lavado de dinero, Cristina puede enfrentar de 3 a 10 años de prisión, por eso una condena sí podría llevarla a prisión. Clarísimo, Matías. Bueno, muchísimas gracias por esta columna y nos reencontramos nuevamente en 15 días. Gracias a vos, María Elisa, y un saludo a todos los oyentes por allá. Adiós. Bueno, y así pasaba Matías Di Santi, director de redacción de Chequeado, con una información bastante relevante.